Dentro das actividades que programou para este Nadal a Casa da Cultura Chantadina, estivo este encontro entre xeracións para contar contos. Na mañá de onte, usuarios de geriatros achegáronse ata a Biblioteca Infantil de Chantada, onde se agardaban nenos para escoitar con atención os contos que lle leron os máis maiores, os cales contaron coa colaboración dos voluntarios para axudarlles na labor da lectura, pasando as páxinas e facendo acto máis participativo. Despois das correspondentes presentacións entre eles, comezaron os contos. El perro non se iba porque el gato non bajaba. El gato esperou hasta que el perro se cansó y se fue. Ya lo saben más. Y se fue. Cuando el gato iba a dar el primer paso para bajar, tuvo miedo y pensó, yo no me muevo de aquí mientras no vengan a por mí. Mi padre gritó y gritó, ¿cómo grita el padre? Tu papá cuando grita, ¿cómo se enoja? No se enoja nunca. Y la niña lloró y lloró. Y el gato maulló, hasta que por allí pasó. A ver. La señora Paquita, que oyó. Y con toda la familia, incluido el gato, haciendo cada uno de unas cosas y comprendiendo que acababa en apuros. Pero allá se le pasaban dos veces antes de subir. Y le pidió al pájaro que avisara a la nube para ver si ella podía hacer algo. El pájaro voló hasta la nube. Le dijo, le dejó el recado y la nube se colocó encima del árbol, puso forma de vaca, de barco, de cafetera, pero no sirvió de nada. Os nenos atenderon con atención os contos lidos polos máis maiores. Cando remataron estes, os máis cativos representáronlles un conto. Hoxe devolvíanlle la visita e foron os nenos os que se trasladaron ata geriatros.